Hola, Boo. Bienvenidos al mundo de las venas en los ojos. ¡Qué asco! Ey. Bueno, dejándonos de tonterías, hoy voy a hacer la primera invocación y mi cuenta de Metal Slug Awakening. Bueno, lo pongo de esta forma porque, pues, si te das cuenta, yo ya invoqué acá a un Trevor, puesto que mi primera invocación fue en el banner de personajes, solo que esa vez lo grabé y solamente estaba grabando de esta forma nada más, o sea, todo el rato invocando y mientras acá mi cámara grabando mi cara de mierda. Obviamente en ese momento me enojé, pero bueno, pues qué se va a hacer. Y entonces seguí juntando más picos para invocar, esta vez ya en el banner del arma. Y es precisamente lo que vamos a hacer en este momento, así que mejor empecemos una vez. Si te acuerdas, aquí estaba el banner de ese arma para que salga con un chance de 50% extra. O sea, me refiero a esas armas de color, pues creo que era ese. Pero bueno, pues ese banner así como este de acá duró pocos días, creo que solamente una semana, así que yo solamente creo que lancé un pico nada más porque solo tenía un pico rubí. Y bueno, pues abre este banner en el cual te da el chance aumentado para que aparezca el personaje que tú elegiste, puesto que al inicio te dan aquí tres opciones: esta tipa, la loca de la raqueta y por supuesto Trevor. Pero si lo ves acá, ahora sí tengo para hacer la invocación, puesto que junté 73 picos haciendo por supuesto misiones, eventos. Y bueno, si bien es cierto, gasté uno que otro zafiro, puesto que haciendo eventos y bueno, puro check-ins, puras misiones diarias. Ahí saqué uno que otro zafiro, entonces pues dije, ¿por qué no? Solamente por contenido voy a hacer una que otra compra. Y ya, ahora sí es mucho texto, vamos a hacerles invocaciones. Deséame suerte, puesto que obviamente acá puede salir cualquiera, ¿no? Ojalá pues que me salga una escopeta, por supuesto, una ametralladora. No soy mucho de usar snipers. Ahora la gran pregunta, como siempre, será, ¿me saldrá hasta el último como siempre me pasa en los juegos? Puesto que así me sale a mí, no sé cómo hacer en tu caso, ¿no? A ver, morado seguramente. Por supuesto, morado. Ahí creo que vi una pieza, ¿verdad? Una... Bueno, esta es escopeta que ya tengo, por supuesto, pero quiero pues... Ah, un back to back, ¿no? Pero este es azul nada más. Una pieza creo que de legendario. No, bueno, no se llama legendario, es esta cosa de acá, pues, ¿no? No es este nombre. Gema de lava, ok. Bueno, no sé para quién será, pero está bien, me sirve. Y por lo que ves acá, ahora solamente me faltan 30 para sacar un arma rara. O sea, pues, esa de color naranja. A ver, pues, si me sale, no sé, una escopeta o la ametralladora, como se llame, ¿no? La metralleta para el arma que ya tengo yo. A ver, este... Ah, ok, es el arma naranja, por supuesto, ¿no? Oh, lanzasierra signo, lastimosamente pues no me sirve, pero supongo que está bien. Y obviamente pues ahora esto de acá se resetea, puesto que son cada 30. Bueno, pues entonces sigamos a ver qué es lo que sucede. No me saldrá, bueno, ojalá que me salga antes, pero siempre este, digamos, este tipo de juegos me saca su piti ya recién en los últimos 10, ¿no? Cuando pues podría ser quizás, porque no es la primera, ¿verdad? Hablando de sierras, este también es un lanzasierras férreo, ¿no? ¡Demonios! Otra piecita por acá. A ver, esta creo que es la segunda, ¿verdad? Bueno, sí, creo que es la segunda. No sé, ya perdí la cuenta. Hagamos el tercer lanzamiento o la tercera multi. Ah, pues olvido acá que tengo que clavar. A ver, ¿importará en qué lado claves? No lo creo, la verdad, ¿no? Pero bueno, ¿quién sabe si hay un truco para hacer...? Ok, este es, por supuesto, naranja, ¿no? ¿Otra vez en serio lanzasierras? Dame una escopeta o la ametralladora, desgraciada. Y por supuesto, si sacas un duplicado, te va a dar pues para aumento de estrellas. Ahora me faltan tres más para otra arma de tipo legendaria. No, legendaria no, naranja. Lo siento, pues la costumbre, ¿verdad? Espérate, ¿hice bien las cuentas acá? Sí, ¿verdad? Sí, correcto. Yo pensaba que me faltaba un poquito más, pero bueno, a ver, si lo creo por acá, da igual. Bueno, de hecho pican en el lugar donde les indico, ¿verdad? Pero bueno, pues, a ver, este es el morado nada más. Quiero que me salga, bueno, sniper. El cochino, o sea, el arma... ¿Qué? ¿O ya había sacado el arma de tipo raro o simplemente no me di cuenta en algo? ¿O qué diablos pasa acá? Bueno, no sé, ya lo veré durante la edición, pero ahora tengo que hacer mi... Bueno, como siempre, ¿no? Quizás aquí tendría que salir, digo yo. No me di cuenta si el piso también se vuelve de color amarillo si es que saco ya el arma o no. A ver, amarillo, ¿verdad? Ah, pues es el naranja, me parece. No es el amarillo como tal. Bueno, esta arma ya la tengo lastimosamente, pero supongo que está bien.
Y por lo que veo, de hecho, sí me va a salir hasta el último, ¿no? ¡Qué asquerosidad, por favor! ¿Por qué no me saldrá en la primera o la segunda? Bueno, pues quién sabe, ¿no? Siento que el porcentaje, a ver de cuánto era... Déjame revisarlo otra vez. Bueno, pues para sacar estas armas que tienen este fondo amarillo es de 1.37%, es bajo. Y el arma legendaria, la cual pues tiene el S, es de 0.03, ¿no? ¡Qué asquerosidad! Bueno, pues ¿qué se va a hacer? A ver, ¿acá saldrá o no me digas que todavía faltando los últimos tres? Porque me faltan tres más. Saldrá, ¿no? Este viejito salía en las otras invocaciones. No me percaté, la verdad. A ver. Ah, ok. Este sí es el color amarillo, pues, ¿no? Lanzallamas. Supongo que... Ok, fue lamentablemente. Digo, lamentablemente, pues, esta arma con el fondo marrón y no lo otro que es de 0.03. Y bueno, pues, técnicamente... Bueno, ¿sabes qué? Voy a gastar los últimos tres, puesto que quiero que esté, digamos, en múltiplos de 10, ¿no? Para que, pues, ya después junte y así no me esté preguntando cuánto falta, ¿no? Estaba diciendo que me parece a mí que cuando invocas, o sea, el viejo no sale, ¿verdad? Ah, creo que sí, entonces ese me puede... Esa puede ser la pista. Creo que cada vez que invocas un arma amarilla o esa de tipo S, sale el viejo, ¿no? Bueno, pues si es así, bien, pero si no, la verdad, no sé. Ok, ah, pensé, ¿no? Pensé que era un arma más, dije, bien, solamente con uno nada más, qué buena suerte sería. Bueno, entonces me salió un lanzallamas, pero un lanzallamas es de corto alcance. ¿Será bueno para este tipo de Tarma? Digo, Tarma no, de Trevor. A ver, solamente quiero revisar acá cuántos puntos tengo. 99, pues estas cosas para sacar esto de acá. Necesitas invocar 300 veces para elegir el arma de tu elección. Pero por lo que veo son las armas de tipo S, o sea, las mejores, puesto que no tienen el fondo... marrón. Y además que no está esa arma que se llama, bueno, la que acabo de sacar, el lanzallamas. A ver, lancemos solamente porque sí, bueno, acá tengo que reclamar estas cosas. Ah, ya es por gastar cristales, puesto que sí, hace rato compré unos, creo que 13 para completar estas multis. A ver, armas, hagamos la revisión. Bueno, pues ya sabes acá que yo tengo a Tarma con el lanzamisiles o el bazooka. Bueno, pues se llama finiquitadora. A ver, aumentemos su poder a 2 estrellas, ¿verdad? O no, de hecho ya son 3, me equivoqué, lo siento. A ver. Bueno, ya está. Este es el arma que tengo ahora. Este es el... Ah, ya, pues sí, no saqué 2. Este lanzasierras, curiosamente, ni siquiera sé por qué. Este, ¿qué tipo de arma será? O sea, ¿será para un personaje de largo alcance o corto alcance? Y por supuesto, esto me pregunto si podría ser bueno, como te dije, para Trevor, ¿no? Me pregunto si sí o no. Puesto que lanzallamas pues no creo que cubra todo el mapa, ¿verdad? Bueno, pues ¿sabes qué? Voy a hacer ahora entonces el cambio, puesto que Trevor está usando esta ametralladora, puesto que supuestamente Trevor funciona mejor con armas de corto alcance. A ver, si ponemos a qué equipar, hacemos la transferencia, eso es lo que cuesta. Bueno, ahí aumenté un poco más mi poder. Ah, ya esta cosa de la armería, asumo que es cuando sacas más y más armas, ¿verdad? La verdad, hasta ahora no entiendo esta parte de aquí, pero bueno, dice que... te da más ataque y nada más. Creo que sí es por invocar armas. O bueno, invocar o mejorar su estrella, qué sé yo, pues, ¿no? Ah, de hecho, también puedo acá avanzar a Tarma hasta esta, ¿cómo hacemos? No sé, clasificación o dice medalla de acero 3. Acá la gordita, bueno, puedo activar esta cosa de acá con el arma que acabo de sacar. Bien, supongo, para que aumentemos más su curación. A ver, solamente porque sí, hagamos acá una prueba con el arma nueva que tenemos. A ver si le va bien a Trevor o no, puesto que pensaba que... hubiese sido quizás mejor una escopeta. Y recién me acabo de dar cuenta que puedo entrar acá al penúltimo, si no me equivoco, de los jefes. A ver qué tan bien me va. Si es que soy muy pollito o todavía no. A ver, esto de aquí. Ok, pues de hecho me parece de larga distancia. Bueno, avanza bastante bien, creo yo, ¿no? Pensaba que pues solamente abarcaba quizás la mitad del mapa o algo así. Pero supongo que estará bien. O le dejo la ametralladora de hace rato, la verdad. Voy a estar viéndolo, ¿ok? Pero por ahora, pues, está bastante bonito la animación, ¿no? Uy, este tipo casi me pega fuerte. No, digo, sí. Menos mal que no me pegó. A ver. Quémate, quémate. Cierto, ¿no? Porque Trevor no recuerdo que diga... ¡Ah! Ah, casi me pega a mí. No recuerdo que dijera de, en alguno de sus skills harás daño de combustión, algo así. Pues, ¿no? Por ejemplo, creo que combustión le viene bien en ese tipo del... canguros, bueno, creo que canguro sí, por supuesto. Creo que en ese canguro sí le va bien, ¿no? Al de hielo, por supuesto, no. Ese tiene que ser con ambas de tipo congelada. Y creo que hay un arma, ¿no? Que es así de tipo congelación, pero creo que aún no está disponible porque pues quizás es en futuros eventos, me parece. Pero
Vamos a ver qué tal. Y además hay una gran diferencia entre esa arma con las otras anteriores, pues no, las otras categorías de armas. A ver, pues, ¿sabes qué? Te veo en la parte final, puesto que esta parte de acá es aburrida. Ok, ya estamos en esta maquinota, la cual se llama el Dragón Nozuke. Vamos a ver qué tan bien me va aquí y si es que morimos o no. Bueno, pues, a darle nada más. Así sí recuerdo sus mecánicas, puesto que esta es simplemente la versión difícil. Y pues ya la conozco. Bueno, quiero pensar que la conozco, puesto que a veces pasas jefes, te acostumbras y después te olvidas cómo funciona, ¿verdad? A ver, ese tipo lanza cosas de abajo, si no me equivoco. Me parece que sí. Tiene... ¿Es en serio que me guanchoteó ahí nada más con ese cañón? No te puedo creer que me pegara tan fuerte, ¿ah? Bueno, es que también yo me lancé con todo contra su cañón, pues, ¿no? A ver, esa cosa de ahí te hará algo. Este tipo... A ver... ¡Ah! No te mueras, vos. Casi, casi no te caiga, pues, imbécil. No, oye, ¿no te das cuenta que te da? No se dio cuenta el baboso este que... A ver, mejor me meto en el tanque. A ver, ay, ay, ay. Y ahora sí. Y se murió. Bueno, creo que tuvimos tres muertes, ¿verdad? Bueno, dos mías, que si no me equivoco, y una de él. Pero, a ver, ¿será suficiente? Bueno, estupendo. Yo siempre creo que me acostumbro por acá, ¿no? Increíble, pero obviamente faltó mucho más daño. Sabes que yo mejor abro todo y pues esto de acá me sirve, así que genial. Y es así como el Federico saca su primer arma amarilla. Bueno, obviamente pues ahora la parte más difícil de estas armas es aumentar sus estrellas, puesto que tienes que invocar más y más. A ver, entonces si revisamos acá qué cosa mejora cuando aumenta sus estrellas. Lo primero simplemente dice expansión de ola de calor mejorado. Estos son los números. Ahora pasa aquí. Pues aumenta más el daño, ¿verdad? Sí, aumenta estos porcentajes. A ver, en la tercera. Ah, bueno, acá ya no sale animación. Acá sí. ¿Qué dice acá? El daño de los anillos de fuego abrasador se duplica a medida que aumenta la distancia recorrida. Ah, bueno, entonces esta pues es un arma de larga distancia. Pensé que era de corta distancia. Y acá simplemente por lo que ve pues aumenta mucho más los porcentajes o números, así que está bien. Bueno, coméntame si tú ya has hecho tu primera invocación, qué arma te salió, si te salió pues un arma para tu personaje o quizás un arma que no sueles usar. Yo supongo que por ahora estoy bien, así que pues simplemente volveré cuando tenga más invocaciones o simplemente cuando tenga alguna otra guía que hacer o quizás alguna revisión de eventos, algo por el estilo. Bueno, yo me voy, pero por supuesto salúdame a Fio, que no sé si está viva o muerta por este evento de acá. Y si no, pues váyanse al carajo, yo.